Privet, Namaste, Konnichiwa. Bienvenidos a dondeestachileno.com.p.e o también conocido como Toque en Primera. Estuvimos la semana pasada, ya no me acuerdo, creo que no estuvimos la semana pasada, ya ni sé cuándo estuvimos la última vez, pero bueno, no. así. No estuvimos, ¿no? Butrón ya está nuevamente en los United States of America. La última vez que tuvimos programa estuvo acá en Lima. Chapa se acaba de enterar. Hace dos días me enteré que estuvo en Lima y no me avisó el miserable. O sea todos los que nos ven sabían que yo estaba en Lima, menos Chapa. El programa lo dijo que estaba en Lima. Las Mafalditas volvieron. ¿No te acuerdas que las Mafalditas? No me percaté de ese detalle, ¿puedes creerlo? Claro. El perro ladró de un momento que tuve que poner silencio. Oye, hermano, y todo porque el perro ladró. Hermano, pensé que te habías llevado tu perro a Estados Unidos y que te habías llevado tu cuadro de Mafalda a Estados Unidos y que te habías ido con tu familia a Estados Unidos. El cuadro todavía no. Y la familia sigue con el perro, pero más adelante. Ah, bien. Bueno, el departamento sí, disculpen, no entra en una maleta, así que lo voy a tener que vender. Allá, bacán. Está bien. Pero bueno, no está Adolfo, hoy no va a estar Adolfo, así que para los que pregunten, no va a estar Adolfo, somos nosotros tres. Un Molfo. Estaba viendo la intro y también hay varios nombres que hay que... No, sí, el viene esa mañana. Velarde, ¿no? Ale, saludo para Ale también. Cuando quieras, Ale, puedes regresar cuando quieras. Pero bueno. La que cambió el grupo a Toque de Queda. Sí. 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 Toque de Queda, así feliz de estar en Toque de Queda. ¿Qué? Sí. Y después un feeling, ¿no? Pero bueno, feeling. Hablando de Ale, quiero mencionar, ¿no? Ale, mujer, y ahí lo pasamos con Alianza Lima, bicampeón, ¿no? De la Liga Femenina. 3-0, pasó por encima en la segunda final. Felicitar a Alianza Lima y lo que viene haciendo, ¿no? Con el fútbol femenino se nota que le lleva, ¿no? Varios escalones a la mayoría de los equipos, ¿no? Así que fue un partido que la verdad que se definió muy, 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 muy rápido, ¿no? La vuelta, ¿no? La ida fue empate, un poco más ajustado. Creo que daba la sensación de que sea un partido más parejo en Matute, pero lo que voy a destacar es el marco de gente, la fiesta que se vivió por una final femenina, ¿no? Que no es común y creo que hasta incluso se batió un récord, ¿no? de espectadores en un torneo o en un partido de fútbol femenino. Así que hay que destacar eso y que no quede ahí, ¿no? Que siga y no solamente en Alianza, sino con el resto de los equipos, ¿no? Y bueno, y del otro lado, para el fútbol masculino, todo, absolutamente todas las luces apunta al partido de la fecha, ¿no? Sporting Cristal Universitario. Partido que es más decisivo para la U, definitivamente, que para Sporting Cristal. Creo que Sporting Cristal, si bien van a ir a ganarlo, porque asegura, ¿no? Dejar a un rival más en el camino, pero si lo pierde, tampoco es que van a hacer mucho drama por ello. La U, sí, esta vez creo que si lo pierde, le dice adiós a sus posibilidades, ¿no? De quedarse con el clausura. Omar Butrón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flaco, Chapa, todos los amigos de Toque de Queda? Esto que en primera. Quiero, sobre lo que mencionabas, yo sí creo que el partido es clave también para Cristal. Porque claro, el equipo dentro de los equipos que siguen, el equipo que más puntos puede sumar, si mal no recuerdo, es Alianza. ¿Ya? Y para que Alianza pueda alcanzar a Cristal que por lo menos tendría que empatar dos partidos de los que le quedan. O en su defecto, perder uno y empatar el otro, ¿no? Claro. Este que tiene como Universitario es el más perdible, muy entre comillas, lo pongo, porque no es que sea un partido para Cristal que ya, uy, no lo puedo ganar, no, lo puede ganar, ¿no? Pero es el más perdible de todos. Si pierde este, ya,
Yo creo que ahí sí el piso lo tiene un poco movido, claro, dependiendo de que Alianza después gane todo, que es muy complicado también, muy complicado. Pero por eso sí creo que es un partido clave, porque no solo es que se baje a Universitario, y Universitario claramente es el hecho de seguir en carrera, sino que creo que si Cristal se saca a Universitario encima, ya además con lo que le viene es, se va de largo nomás. Y sobre lo del fútbol femenino, destacar también que, no sé si han estado viendo por redes, no es, creo que la gente no entiende la magnitud de esto. Sobre todo los hinchas de los demás equipos, porque yo no entiendo qué necesidad de pincharle el globo a esto, ¿no? O sea, es un campeonato que todos queremos que crezca por el bien de todos los equipos, ¿no? Independientemente del hinchaje de cada uno, pero veo que hinchas de otros equipos le pincha el globo a este título de Alianza cuando, oye, mano, no pierde hace 2 años. O sea, tienes que darle algún mérito, ¿no? Y lo que ha hecho Alianza marqueteramente, no solo está reconocido acá, sino que he visto tweets de una periodista brasilera, ¿no? Mostrando el marco y dice, oye, el fútbol femenino no importa, ¿no? Mira, esta es una final en Perú, ¿no? Una jugadora también, la portera de América de Cali, también puso, oye, mira, la gente no le gusta vernos, esto es lo que hacen en Perú. Y me parece, vamos a llamarlo de esta manera, hasta por un tema de piconería. ¿Tú crees que la gente luego se va a quedar tranquilo? No, pues el próximo año en el clásico te llenan el Monumental de picones. Primera fecha, De en la primera picones. fecha. Y ¿sabes qué? Me parece bien, ya. Si no lo vas a hacer porque tú, si no lo vas a hacer de picón, hazlo. Pero háganlo. ¿Entienden? Vayan a verlo. ¿No? Sí, y se rompió el récord, como bien mencionabas. Creo que la última vez fue en un clásico que creo que metieron 12.000 personas. Ahora se lo llevaron de encuentro, de largo. No, de largo. Pero estamos hablando, a ver, creo que Chapa tiene, no sé si tienes el número ahí, pero es no, de Sudamérica o casi. No, de Sudamérica, ¿no? No, De no sé. Mundial no puede ser porque es un puñado, anda, mira, los Ah, partidos de la Eurocopa femenina han sido brutales y estoy oyendo. Pero yo creo que el Claro. récord lo tenía en Argentina. 20 y algo, más o menos. A ver, Chapa, hola. hola, hola, ¿qué tal, amigos? A los que nos están siguiendo en las multiplataformas por los que sale Toque en Primera. Quiero sumarme a las felicitaciones, no solamente al plantel bicampeón de Alianza Lima en la rama femenina, sino también a todos aquellos que han hecho posible que en el 2022 la exposición de las chicas haya sido mucho mayor, ¿no? Con una vida más cercana a la de un futbolista profesional, viajando a jugar al interior del país, trabajando con un contrato registrado frente a la Federación Peruana de Fútbol, ¿me entiendes? ¿Alguna periodista local le ha dicho que no están viviendo vidas profesionales porque no tienen contratos registrados? Justo lo que dices. Y yo la verdad tengo dudas, ¿sabes? Porque yo tengo entendido que sí, esta liga es profesional. Para poder pisar una cancha tienes que estar prácticamente con un contrato, si no, no hay manera. A ver, de todas maneras creo que es un avance inconmensurable el de este 2022 de la exposición de lo que se ha venido trabajando. Un aplauso no solamente para las que jugaron, sino también para los que organizan el torneo, para quienes lo cubren y transmiten, para quienes van a la cancha a terminar de apoyar, ¿no? Esta nueva, diría yo, vertiente para muchas niñas o chicas de encontrar en el deporte un modo de vida. Muchas veces se trabajaba o se enfrentaba al tabú de que el fútbol femenino no era algo que se pudiera considerar respetable. Y hoy creo que con el marco de ayer, imposible que no digas pues que fue una final con todas las letras bien puestas, ¿no? 30.000 personas, tengo entendido por una gráfica que circuló en uno de mis grupos de WhatsApp, que está entre los 10 partidos de la historia del fútbol femenino con mayor asistencia. Son 10.000, pasaron las 30.000 personas, y parecía una fecha más del equipo del Chicho Salas. O sea, Matute se pintó de pies a cabeza de blanquimorado en esta ocasión. Me encantó el juego de luces, los fuegos artificiales, el humo, la pica pica, el espectáculo de Daniela Darcourt, todo muy bien manejado. También un aplauso para el club, que ofreció un show de primer nivel. También a las chicas de Manucci, que hicieron un partido, una llave, creo yo, en el primer choque parejo, y ayer Alianza se impuso ante su gente, claramente siendo el mejor equipo del torneo. Pero
No hay que minimizar o restarle mérito, y ojalá que el resto de equipos puedan un poco igualar, acortar las brechas. Bien lo dice Omar, yo creo que la UCE va a poner las pilas por el otro año, seguramente Cristal también, y esperemos que este sea el despegue del fútbol femenino en nuestro país. Ojalá que ahora Alianza juega, tiene a la vuelta de la esquina la Copa Libertadores, creo que es el 13 de este mismo mes, así que a trabajar un poquito mejor en la calendarización de la misma. No es posible que no tengan ni siquiera un respiro o tiempo de preparación para enfrentar un torneo internacional. Simplemente, ¿no? A ver, la chica Sandy Dorador, que ha sido de las mejores del torneo, importantísima, ayer no termina el partido y sale lesionada en la final, producto del rigor de un partido de así de ese tipo. Se notaba el desgaste. Y no te va a llegar, probablemente no te llegue a la Libertadores. O sea, eso. Claro. Es una locura. No te da tiempo de reforzarte tampoco. No solo eso, Chapa. Estaba viendo que la federación, no sé, por temas de contratos tal vez, no deja que Alianza se refuerce con jugadores del medio local. O sea, si a Alianza le parecía interesante un jugador de Manucci o de Cristal o de la U, no se puede reforzar con ella. Y se le viene la Copa Libertadores encima. O sea, ¿qué sarta de animales tenemos ahí? Porque ya cansa. Ya. Tenemos una sarta de animales para hacer las cosas. No seas malo. Con el perdón de los animales, ¿no? Con el perdón de los animales tan bonitos, pero es que no sean malos. Aparte, el tema que se tenía con Manucci, que si campeonaba Manucci, no podía jugar a Libertadores. No podía, porque no tenía registrado no sé qué cosa, y bueno, no importaba, pues porque, bueno, que va a llegar Manucci. No. Bueno, si campeonaba Manucci, no podía jugar a Libertadores. Por favor. ¿Qué sarta de animales tenemos metidos ahí que no pueden ver temas tan simples como esto? Y es por eso que no son profesionales. Que todo esto mejore, todos esos detallitos tienen que cambiar, ¿no? Es simplemente, no solamente llenar los estadios, hacer el show, listo, ¿no? Tiene que entrar desde la raíz. Vamos paso a paso, pero claro, si esas cosas no se pueden pasar. La prensa especializada tiene que marcar los puntos sobre las íes, no permitir que este tipo de falta de coordinación o de déficit en la gestión pase desapercibido, ¿no? Porque por algo tienen los cargos de poder. Si van a hacer algo, háganlo bien. Las chicas se lo merecen por el esfuerzo que están haciendo. Si queremos impulsar el fútbol femenino, hay que tomarlo con la responsabilidad, la seriedad y, sobre todo, la capacitación respectiva. No se trata de poner a cualquiera a dirigir, ¿no? A dirigir mujeres, no se trata de poner a cualquiera a organizar los torneos de menores. Es distinto, de alguna manera, creo yo, porque el nivel de la industria es otro. Tiene otras exigencias, otros requerimientos a una liga ya desarrollada como la masculina. Hay áreas donde sí tienen gente muy profesional, ¿eh? Seguramente. Pero esta no es un área menor. O sea, no estás hablando de limpieza de la Viena. No, es la organización de un torneo profesional. Si el encargado del fútbol profesional no puede organizar un torneo decente... Ay, hermano, volvamos a la Copa Vega Veguita o no sé. No, o sea, no, pero por lo menos algo simple. Invierte en capacitar a tu gente, ¿no? Por lo menos. Prepáralos para esto. No pido mucho más. En fin, creo que para resaltar, ¿no? En el equipo de Alianza me gustaron varias muchachas a lo largo del torneo. La arquera Marjorie Sánchez es muy buena. Creo que Adriana Lucar, con diferencia, es la mejor delantera del torneo. Sí, largamente, pero para mí no tuvo buena final. Ninguno de los partidos. Terminó anotando el tanto que era la cereza sobre la torta, ¿no? Claro, pero futbolísticamente ella es mucho más de lo que jugó en los partidos. Sandy Dorador también creo que ha demostrado que es una futbolista que, a ver, la llevaría una pichanga antes que varios de mis amigos, ¿no? No le digas, pues. Está tranquilo. Está tranquilo. Se conectó un poco tarde. El otro no se ha conectado, bueno. No, aparte que el otro es furumba. La llevaría antes que a ti también. La convocas y curabas. Cerrado. Sí, pues. Pero dudo que meta menos patadas que yo, ¿eh? En eso sí, en eso es difícil que alguien me gane. Ahí estás, 40 escalones. No, Adriana Lucas la tuvimos acá hace un tiempo, claro, el año pasado, la tuvimos en un programa acá, y pusimos unos cortitos de videos cuando estaba en el colegio. ¡Oh, qué abusivaza! Cristal. ¡Qué abusivaza! No, pero hay uno que sale con su colegio, no recuerdo cuál era. No, oye, ¿esta acá? ¿Quién es esa colorada? Oye, la demás no existía. No jugaba muy bien. Muy bien ese tío. Por eso creo que la final, no sé, pudo haber hecho mucho más futbolísticamente. Estuvo muy imprecisa.
Pueden hablar también. Es verdad. No, no, es que sí, uno espera, es la figura del campeonato, y uno espera que en la final sea la que hace de todo, ¿no? O sea, a ver, pero... Igual Alianza es un equipo, ¿no? Claramente Alianza es un equipo. Eso es lo donde ahí radicó la diferencia. Creo que en los momentos en los que de repente alguna de las jugadoras estuvieron suspendidas, lesionadas, o no estuvieron en su mejor tarde, aparecieron las otras. Es así. Y lo que tendrían que imitar también muchos equipos en la rama femenina y hasta en la masculina es la cantidad de marcas que ha llevado Alianza Femenino, no Alianza Lima. No, Alianza Femenino tiene sus propios sponsors. No solo, o sea, eso, si quieres profesionalizar, o sea, mira la cantidad de marcas que han llevado ellas. A mí lo que me gustó también, y creo que está bueno que lo hayan replicado en las mujeres como en los hombres, es la organización del espectáculo, el show, la experiencia que quiere brindar Alianza Lima a su fanático que va a Matute. Porque el que vaya temprano y pueda gozar de un show artístico, que haya comida, que los accesos generen menos controversia o dificultad a la hora de ingresar al recinto, el ambiente que se vive en las calles, creo que deberían tener mucha coordinación con la policía para estar muy atentos al tema de la seguridad, para que la gente que esté afuera comiéndose un sándwich o tomándose una cerveza pueda estar bien custodiada. Pero en general creo que hoy por hoy al hincha de Alianza le es atractivo ir a Matute porque están un poco tratando de modernizarse en ese sentido, que después de cada gol se corea el nombre de cada chica como lo hacen en Europa también. Sí, eso fue muy interesante. Son detalles que poco a poco van mejorando la experiencia. El Kiss Cam, o sea, te arman el tono, te provoca ir. Pronto tendrá que salir allí Kangel más. Tú sabes que el primero que quiso hacer eso, ya que la gente está pidiendo a Adolfo, y recordando que Adolfo le metió un bombón, yo la verdad no entiendo por qué, fue Jesús Arias en un partido de la selección. Intentó hacer eso y ya estaba ese ahí en el estadio. Y claro, él decía, número, qué sé yo, 4, Luis, y la gente decía, Advíncula. Y decía ya, el número 3, vuelve a decir Luis, porque era Abraham, y la gente, Advíncula, Abraham, hoy, que la gente todavía no estaba preparada, ¿no? Pero lo bueno es que en Matute ya sí lo tienen bien reconocido, tanto en hombres como mujeres, le salió bastante bueno. Cristian Cueva, Cristian Ramos, Cristian... Sí, olvídate. Falta Cristian Khan, o sea, ya, cualquiera iba a decir. Cristian. Claro. O sea, él fue el primero, recuerdo que intentó hacer, creo que fue en los amistosos previos a la Copa América, sí, que se fueron en el Monumental, con Colombia y Costa Rica. Claro. Sí. Fuimos, ¿te acuerdas, Khan? Al palco de Ben 10. Sí, claro, ustedes fueron al palco y yo estaba solo. Yo fui solo y estuve abajo sentado. Pero bueno. Al costado del tanque, seguro, de la mano. No, el tanque estaba en cancha hablando. Diciendo, Chileno, no me meto en mi bombazo. Eran el dúo dinámico, un dúo de peso. Un saludo para el tanque. Un crack. Ahora sí podemos hablar un poquito de Cristal, que la gente que hablen de mi Cristal. Hoy. Ya, vamos a hablar del partido del domingo. Ya que está chileno. Quizás quieras decir eso, pero bueno. Tranquilidad. Mentira. Ahora sí. Nos habían pedido, hay un comentario que nos habían dicho justo que querían hablar del Sporting Cristal. Universitario. Partidito, Partidito. Lindo, ¿no? Como llegan, partidazo. Creo yo que, a ver, hay dos matices muy marcados en cada tienda. Primero, en la U es matar o morir. La U no tiene margen de error, tiene que ganar todo lo que le queda, porque de ceder algún punto queda fuera de la pelea. Tiene este atractivo especial que desde el Clásico no perdió, va a jugar ante Cristal sin venir como favorito. Creo que la racha de Cristal lo termina un poco perfilando. El triunfo en la postrimería en Ayacucho también lo hace llegar lleno de confianza, pero a la U le gusta siempre venir de atrás, ¿no? O sea, sin ser favorito, para que salga la garra crema. Y creo que esa posibilidad de romperle el invicto a los 23 partidos de Roberto Mosquera puede terminar siendo algo que le venga bien el envión anímico. De ahí en lo futbolístico seguramente vamos a poder analizar. Pero Cristal tiene la tranquilidad de tener una espalda que le permite tener algún tropiezo. Si pierde no pasa nada, todavía depende de sí mismo. Y creo que eso le da mucha mayor holgura para enfrentar un partido en el cual, con
un estadio que creo que va a ser en su mayoría celeste. ¿Tú crees? Pueda. O sea, ¿van las dos hinchadas? Sí, claro, van las dos hinchadas. Si van las dos hinchadas, al menos que solo le estén dando una tribuna a la U. Le están dando norte a la U, ¿no? Tengo entendido que los de la U van a norte, pero que el resto de tribunas serían celestes. Claro, pero... ¿Cómo haces para identificar? O sea, si yo soy universitario y voy sin camiseta y me meto occidente. Eso lo hacen siempre. Están prohibidas las camisetas de la U en el recinto, así vayas a norte. Exacto. O sea, en norte sí puedes celebrar los goles, tranquilo, mami, armar pieza, todo lo que quieras. Pero en oriente, occidente, el resto, tienes que estar más tranquilito, como si fuera cualquiera de los partidos que solo tiene hinchada única. No podemos organizar un partido de ludo por celular, hermano. No podemos. No sale. No sale. Igual creo que Cristal tiene... Yo no le veo la lógica perdón, Chapa, yo creo que es más un tema de seguridad de lo que podría pasar fuera del estadio, ¿no? De que no vaya. Yo también creo que es para reducir... Es que es por eso, pero... Claro, o sea, me parece absurdo, pero es por eso, ¿no? Porque... No hay otra razón. O sea, pero mira ya, es para reducir la provocación. Banda los tienen todos los equipos, ¿ah? Banda los tienen todos los equipos. Entonces, la U va con su gente y sus vándalos, venga gente con camiseta de Cristal, no importa, yo no tengo mi camiseta de la U, pero le saco el alma. Claro. O sea, ¿qué redujiste? ¿Qué redujiste? Claro. Son completitos, realmente. Yo la verdad no puedo entender. Yo lo que creo es que también lo que un poco termina favoreciendo... La capacidad del estadio de Cristal se juega en el Nacional. Uh-huh. A ver, creo que el tema de que el equipo de Cristal tenga tan buenos números en los últimos tiempos con Roberto Mosquera al mando de Cristal Frente Universitario, creo que hace 5 partidos que la U no le puede ganar con Roberto Mosquera en el banco. Y es criticado Mosquera por sus hinchas. Sí, claro. Lo que pasa es que el hincha de Cristal quiere que Cristal no solo gane, que gane jugando bien. Que sea Manchester City. Con la valla en cero, ¿no? Ganando, buscando y goleando. Aún así, yo he sentido también que jugando bien, igual le pide más. Es que está bien. Se comieron el cuento del mandado de estilo, mano. No, y lo que ha hecho Mosquera es romper eso este año, porque los triunfos que ha sacado en la altura ha sido dejando de lado el manual de estilo, esperando, contragolpeando. Claro. Yo la verdad no entiendo quién le ha dicho a la gente, sobre todo a algunos hinchas, más de Cristal, ¿no? Que hay alguna copa donde diga campeón pero jugando feo. No dice. Claro. No dice campeón nada más. Siempre es bueno, es lo ideal jugar bonito. Sí, siempre es bueno. O jugar bien. Pero hermano, donde no te da y vas a sacar los 3 puntos. Y no solo eso, yo creo que están trasladando la incomodidad de lo que pasa siempre en el arranque del año, cuando en la Libertadores no alcanza, y la terminan desperdigando todo el resto del año. Así el equipo no pierda hace 23 partidos. Queda todavía ese sinsabor de, en la Copa no nos va bien, que estamos hartos, que no sé. Bueno. 23 partidos no pierde Cristal, ¿no? 23 partidos. Y criticado. Más de cuatro meses. Qué abusivo, Robert. Entonces, vamos a ver un partido donde, con información, ¿no? Ya. En la U a nivel internacional es el problema con Mosquera, pero claro. con cualquiera. Pero ahorita está jugando el campeonato local y estás a tiro de campeonarlo. En la U hay tres dudas, diría yo. La primera, vamos a la parte de atrás. Nelson Cabanillas recibe una María tontísima en el tramo final de la derrota de la victoria ante Manucci. Y con Panucci se vuelve loco porque no tiene a Santillán disponible para ese partido. Tengo entendido que Santillán no salió en lista el partido pasado porque todavía tiene una dolencia en la rodilla izquierda y que eso complicaría su presencia el domingo en el Nacional. Entonces, al tener al titular suspendido y al suplente golpeado, creo que va a tocar que el pibe Neliño vuelva como en sus años mozos a la banda izquierda. El juvenil. Suma la bolsa. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda es que Givín sale de la suspensión. Ajá. Givín sale de la suspensión. Entonces, si retorna para ponerle un poco más de marca al centro del campo, tiene que elegir a quién sacrifica, a Hernán Novik o a Piero Quispe.
La otra es que Givín no vuelva al once titular. Ahí también hay otra duda. Ese está bien difícil. No quiero que sigas, pero yo creo que podría haber otra posibilidad con Givín ahí también. Ok, pero, y arriba, arriba, Alberto Quintero, que salió el partido pasado, entiendo yo, porque se contracturó, lo ha declarado para un medio panameño que lo llamó y le consultó. Dijo que ya estaba en los trabajos de rehabilitación o de terapia para soltar ese músculo agarrotado. Pero sabemos que una contractura puede salir sin ningún problema, como de repente ser reacia o dura y complicarse o volver a intentar en el partido y resentirse. Ese es el tema. El principal tema con la contractura es que te puede durar un par de días. Una contractura tampoco es algo para morirse. Claro. Pero dependiendo de la rigidez que tenga, primer pique te puede reventar todo. O sea. Tal cual. Entonces, ahí anda un poco la duda de... Ahí creo que va un poco la idea de Cristian, ¿no? Si Quispe puede subir al tridente de ataque, si se echa mano de Vilca desde el vamos y va por la izquierda y Polo pasa a la derecha, si arranca el mismo Chiquitín, también está ahí Urruti a la expectativa. Entonces, el armado de la U tiene todavía para un poco esclarecer las dudas con Panucci mañana sábado. Y en el caso de Cristal con Roberto Mosquera, tengo entendido que hay una duda principal y una un poco más chica. La primera es si regresa Yotun a ser titular. Porque es un hombre con experiencia, con peso, que en estos partidos... ¿Hace cuánto no juega Yoshi? Tres partidos. Tres sí, partidos pero, que Yotun... O sea, también lo puedes ver por otro lado. O sea, estás hablando de un jugador... Que este partido no le pesa. O sea, es mundialista, pese a... O sea, Yotun, y ahora, la otra... No juega Yotun. ¿Cómo llega? Es lo que... Pero no es que no juegue hace 5 meses. Y ahora, la otra circunstancia es que regresan dos hombres de la suspensión en la parte del fondo. Me parece que uno es Lora y, bueno, está la duda de si va a jugar Lutiger o va a jugar Chávez. Calcaterra creo que vuelve, ¿no? Sí, o sea, Calcaterra está disponible. Cristal tiene a todos disponibles. Pero creo que la principal duda es si Yoshi entra al 11 titular. Y si entra por Castillo. A ver, pero lo de Yoshi son 3 partidos, pero viene también. Claro, obvio. ¿Sabes qué pasa? Es que también hoy Castillo es un jugadorzote. Claro. Es un jugadorzote. Hoy no puede prescindir de Castillo. O sea, es casi el mismo tema que Universitario. ¿Eh? Universitario también te pones a pensar. No puede cometer los jueves de su pase de gol, porque Novik es el pase de gol que no tuvo el Unirreto en todo el año. Bueno, Novik es el pase de gol. Ahora, no lo puede sacar. Estábamos revisando un poco y, a ver, vamos a hacerlo línea por línea. Los dos arqueros vienen en un momento que han sido citados a la selección, donde creo que Duarte, creo que ha mantenido una regularidad. Si bien es cierto, recibe goles todas las fechas porque Cristal no es infranqueable defensivamente, pero creo que es un arquero que está consolidado como el titular de Cristal, pero Carvalho sí llega con una dosis de confianza extra, porque tras el clásico que fue figura, se metió de nuevo a la selección, ha sido decisivo en algunos partidos. Y eso que está diciendo sí podría ser la diferencia en el partido. El fondo de cada equipo. Para mí ahí está la clave. Ahí está la clave. En la defensa la dejo picando para que podamos un poco meternos de lleno. En la volante hay diferencias. Esta volante actual de la U, sin Novik, corre más de lo que juega. Con Novik, tiene algo de fútbol, pero un poco depende de quién acompaña a Givín, perdón, a Murrugarra, que me parece que es el inamovible, es el que se juega delante de los defensas, ¿no? El que le da un poco de equilibrio. En el caso de Cristal, depende quiénes arranquen. El que me queda claro que no va a dejar de jugar es Tábara, que está siendo muy, muy importante. De los mejores del medio campo. Y creo que Calcaterra, por un tema de experiencia, por cómo te controla las situaciones del partido, no lo veo en el banco. Si va a pelear Yotun con alguien, el titularato es con Castillo. Es con Castillo y probablemente Tábara. Y es más, no te sorprende que llegue por Tábara. Vamos rapidito con este comentario. 4-3-1-2. Pero eso es lo que él quiere. Claro. Está bien. En eso estaba pensando cuando vi el comentario. Ya, Cristian. O sea, en nombres está bonito, ¿ya? En nombres está bonito. Nunca jugó así la U. Está bien, pero hay que incentivar a la gente para que escriba, para que vea que a 11 les gusta. No, porque es un tocayo, no me lo pones. Porque es un tocayo nomás.
Oye, lo has escrito tú. ¿Qué va a pasar? Olvídate. No, aparte no tiene arquero. Claro, fuiste, ya. El teclado en la basura, por favor, nunca más. No tiene arquero. No vale, son 10. El final. Está en ventaja. Novik voló. ¿Quiere que pierda la U? No, ahora, la U nunca jugaba así realmente. Nunca más sueñes, nunca más pretendan nada, no olvídate. Tranquilo. Ahora, pueden ser esos nombres, pero armado distinto. A mí hay un nombre ahí que me hacía ruido, que es el de Rugel, porque siento que Guzmán está muy por encima de Rugel ahorita para la consideración de Companucci. Claro, por los goles que ha venido anotando. Apareció de la nada, ¿no? En el clásico. Ahora, claro, lo hizo muy bien Rugel. ¿Eh? No habría que quitarle mérito. O sea, digo, apareció que no se esperaba, ¿no? Que iba a ser el... Pero a ver, vamos entonces equipo por equipo. En el arco, en la U, que bueno, ya sabemos que es Carvalho. No, los dos están fijos. En la defensa, o sea, es lógico que juegue Quina, ¿no? Como carrilero por izquierda. No hay otra. Es que por el hecho que no hay otra, ¿no? Porque, o sea, Quina va a jugar sí o sí. El tema es dónde. Nada más. Ya. Esa es la única. ¿Alguna vez ha tenido que utilizar algún volante defensivo como lateral, derecho, izquierdo? No recuerdo. No veo haciendo Corso haciendo la de Solano, pegándole centros de tres dedos por izquierda. No, igual Corso, no. Corso es fijo por la derecha, y lo que a mí me llamaba la atención es la pareja de centrales, ¿no? O sea, a ver, Guzmán, Rugel y Alonso, no sé cuánta distancia hay entre los tres, pero me parece que la experiencia de Alonso es algo que... Ha terminado siendo importante para Companucci, que lo ha revivido, porque tengan en cuenta que desde el clásico no jugaba, pese a que se lesionó. Y entre Guzmán y Rugel diera la sensación que por la envergadura física, el central de Piura ha estado por encima. Raro, ¿no? Porque Rugel fue de las figuras del clásico. Pero sí. Igual creo sí. Creo que Guzmán le da alguito más en el cabezazo en las dos áreas. El cabezazo en las dos áreas, creo que. Para salir, siento que no, aunque se le ve al tote así, pero te tira bueno, si quieres, ¿no? Buenos pases. Cambio de frente. Claro, cambio de frente que siento que le podría llevar cierta ventaja por esas dos cositas. Claro, por ejemplo, Rugel jugó de lateral. Fue Barreto. Rugel contra Grau jugó de lateral derecho siendo central. Ese fue el que jugó. Probó con Barreto, pero al final se terminó decidiendo por Rugel. Por Rugel. Pero pues, por derecha. Sí. Por izquierda no tiene nadie. ¿Cómo? Es por derecha, por izquierda no tiene nadie. No voy a inventar ahí. No va a inventar, va a jugar Quina ahí. Tendría que ser Nelinho ni Insum. Pero, a ver, Omar, ¿prefieres poner la experiencia de Quina, que solo viene suspendido, o arriesgar con Santillán, que sale de un momento con dolencias físicas? Quina. Cerrado. Y sobre todo porque estamos hablando de que los dos centrales que estarían, o sea, sacando a Quina del medio, no, tampoco son dos centrales que digas, mira, no le tengo confianza, no, o sea, son dos centrales sólidos que pueden jugar juntos tranquilamente y vas a tener una defensa sólida como lo viene teniendo el Universitario. Sí. O sea, estamos entre tres centrales, ¿no? Que están peleando el puesto para dos, ¿no? Que están para cualquiera. Okay. Sí, y yo también creo que está un paso adelante Guzmán. Igual creo que jugar con una defensa conformada con Quina, Alonso y Corso tiene experiencia como para decir que el partido no le vaya a quemar y respalden ya al más jovencito que es Guzmán, ¿no? Claro. O sea, no, y, eso, no. Y es una defensa muy difícil de entrarle en el sentido de que tus dos marcadores son más especialistas en marca. Sí, muy poco de salida van a tener. Ten en cuenta que han jugado esos mismos tres juntos, con Quina jugando como central por izquierda y Alonso como central por derecha, y que la U también ha sido por momentos frágil y que le han hecho goles, ¿no? Y ha sido, por ejemplo, en el peor momento de Corso, recuerdo. O en el peor momento de Quina y de Alonso también, sí. ¿No? O sea, hoy no lo tiene. Hoy creo yo, si pasamos un poco más adelante, que Murrugarra es el inamovible. No, o sea, no hay manera que se mueva Murrugarra. No hay forma de que salga, ese es fijo. Y ahí entra la duda. ¿Quispe, Givín
o Novik. Para mí, Novik no es negociable. Novik no es negociable. Debería. No debería. No debería. No debería, pero para todos no debería y termina... Exacto, no debería, pero... O Quispe o Novik para Compagnucci, entonces... No, no me molestaría a Givín jugando más retrasado. Sí. Junto con Murrugarra y dejando los otros arriba. Ya, ok, entendiendo. Pero creo yo una cosa. Si es que la U va a querer frenar a Cristal, correr, creo que va a terminar poniendo a Givín y a Quispe. Porque los dos son jóvenes, tienen otro ritmo físico, se involucran más en la recuperación de la pelota que Novik. Ahora, si quiere jugar a, de repente, pensar en tener más fútbol, lo más lógico sería que Novik juegue de enganche y que Quispe juegue en la primera línea de volantes, que no lo hizo mal contra Manucci, porque viene de atrás, ¿no? Te da un poco más de fútbol en la primera línea de volantes, pero contra Manucci no pasó apuros porque no había un volante en el rival que lo hiciera marcar, que le generara fútbol en campo rival. Entonces, no se tuvo que concentrar tanto en quitar pelota. Pero contra Cristal, Calcaterra, Yotun... Pero ojo, Lávara, ojo los nombres que estás dando. Ojo los nombres que estás dando en Cristal. Son jugadores con mucho fútbol. Calcaterra no tanto, creo, pero son jugadores más de lanzar, del pase largo. No es que no tienen un volante, digamos, desequilibrante como Piero Quispe, que dámela y voy a ir a sacarme uno, dos, claro, y voy a jugar. Claro. Eso no lo tiene Cristal. Pero creo que sus hombres, así de sacarse gente, juegan un poco más arriba. Cuando entra Buonanotte, exacto, por ahí. No, está más. Hover por el costado, Grimaldo por el otro costado, ¿no? Pero. Exacto. Pero sí creo. Exacto, que... pero yo voy al encuentro en la volante. El encuentro en la volante te vas a encontrar con una volante muy, muy activa, muy dinámica, o con mucho fútbol, sea si está Novik. Contra una volante que ya se sabe qué es. O sea, es una volante que es muy difícil de quitársela, que no es que te va a ir a 100 por hora, pero que es más lanzadora y recuperadora, sobre todo. Claro. Porque entre Castillo y Calcaterra lo que recuperan es una brutalidad también. Y bueno, para mí creo que la posibilidad de que no, Quispe te dé sorpresa viniendo de atrás lo ayuda o lo potencia más que jugando como enlace, donde tiene que jugar de espaldas, donde tiene que un poco ser más decisivo en los metros finales del campo, que es un poco su debilidad, ¿no? Creo que se suelta más y es lo que le pide la gente, ¿no? Que yo veo a Quispe más cuando no tiene esa presión de que tiene que meter el gol o tiene que meter el pase gol, cuando juega y hace jugar, ahí es cuando mucho más, destaca mucho más. Y creo que saliendo un poquito más atrás y dejando a Novik ser ese definidor, el que te pisa el área, el que te da la asistencia, me parece que termina quitándole una presión muy importante a Quispe, que lo desenvuelve muchísimo mejor en el campo de juego. Cuando los dos juegan, me gusta mucho más como rinde Quispe. ¿Sabes qué pasa con la U? Que yo siento que para poder hacer daño, la U es un equipo que no tiene mucha sorpresa de mitad de campo para adelante, porque no se arriesga mucho. Todos los pases son siempre al pie. Si algún futbolista hace una diagonal, un desmarque, pica al vacío, es porque el único que arriesga pases que no son al pie es Novik. Novik sí se atreve a lanzar profundo a la espalda porque tiene ese pie preciso. Entonces, cuando Quintero va, cuando Zúcar va, cuando Polo pica, es porque Novik es el que se está encargando de arriesgar. Y normalmente los pases de Novik terminan pasando o superando la línea de la defensa rival. Por eso es que creo que por ahí lo de Novik no tendría sentido que no juegue los 90 minutos. Ojo, si Compagnucci tiene en mente otro plan, que es correr, marcar, cortar, el más prescindible es Novik, pues. Porque evidentemente Quispe y Givín te van a dar más de eso. O tal vez desgastar. Le funcionó en el clásico. Y a eso Novik meterlo. O a Novik meterlo ya cuando. ¿No? La cabeza cansada, piernas cansadas, metes a Novik clarito para tratar de buscar otra solución, ¿no? Que lo bueno que tiene Novik es buen suplente. O sea, Novik puede jugarte de arranque tranquilo y puede entrar sin ningún problema, puede entrar en segundo tiempo y también te va a desarmar el partido. Creo que la U por ahí, que lo va a tratar de llevar por ahí, ¿no? De desgastar, de incomodar, de llevar el partido largo, ¿no? Que Cristal se desgaste y finalmente con lo que tiene de banco poder cambiar. Pero, a ver, Cristal también tiene un banco, ¿no? Que Mosquera puede responder a lo que le diga Compagnucci. Me parece que también va a ser un buen versus en los bancos.
Y ahora, sigue siendo el problema arriba. Sigue siendo el problema arriba porque la verdad, o sea, digamos, todo lo que hemos hablado, mira, mira cuántas variantes, cuántas opciones hemos tenido en volante. Seguro arriba también, bueno, yo creo que está casi definido en ambos equipos. Pero como dijo Chapa hace un momento, la clave sigue estando atrás. Claro. O sea, ¿cuál defensa? Claro, siempre recibe goles. Ahora, en la U arriba, creo que sabemos que Suter... ¿Más quiénes vienen? ¿Los de la U o los de Cristal? Para mí los de Cristal, sin ninguna duda. ¿Arriba? Los de Cristal, sin ninguna duda. Porque hay un tema. Suter, que es el inamovible, es totalmente aplaudible que corra, pelea, meta, asista, ha mejorado con la continuidad. Pero el problema es que los extremos de la U no han hecho diferencia en el año de cara al gol. Quintero y Polo, entre los dos, no tienen ni 5 goles. O sea, y si anda revisa los números de Sosa y de Hoberg. Entre los dos tienen 15. Sí, pero lo que no tiene Cristal es que su centro, la meta. Ya, tanto como ellos. Pero tampoco es que me digas que Zúcar tiene una producción letal. Pero que esa es la gran diferencia entre uno y otro equipo. Que el otro, que Cristal necesita que sus extremos lleguen y te hagan goles. ¿No? Uh-huh. Mientras que la U sí va que sigue confiando en el medio. Medio, si no, pelota parada y alguno de la defensa, alguno de la, no sé, por ahí, si ¿no? Si pasamos al frente, a ver, dependerá un poco, ¿no? Si Quintero no termina de recuperarse, Vilca, Urruti, Quispe de enlace y poner Urruti, yo creo que va. Quispe de extremo y poner a Givín en la primera línea. Me parece a mí que hombre por hombre, iba Urruti. Para mí, Quintero se va a meter como sea. ¿Urruti el arranque? Sí, es para que no sé Quintero, estamos hablando. Para mí, Quintero se va a meter como sea. Lo de Quintero me parece que le dijeron cuando lo quitaron, ¿no? Tranquilo, hay partido contra Cristal. Listo. Sí, podría ser. ¿No? La que hicieron con Messi también en la Champions. Sí. Pero yo creería que Quintero yo no lo veo. A ver, su Polo, capaz que no hace los goles, hago asistencias en eso, pero creo que aporta un poco más en el juego que Quintero. Me está dando esa sensación de que Quintero son distintos. Ahora está muy lejos. Los dos están en deuda. Sí, totalmente, pero siento que Polo, alguito más de producción en lo que es el juego de la U ha dado. Quintero ahora. Claro, o sea, lo que pasa es que te quedas con la foto de que Polo fue una de las figuras, si no la figura del clásico, entonces tú puedes decir, es un jugador que si bien no anota, termina siendo figura. Pero después del clásico. Y eso no lo vemos con Quintero. La mayoría de la U, después del clásico, la mayoría de la U han ido creciendo, ¿no? Y han ido mejorando muchísimo. Pero ojo, que Quintero hizo gol en Guyana. Ojo. Y Quintero le ha hecho goles a Cristal. A ver, al frente, creo que no hay duda ni en el arquero, ni en los laterales. Madrid y Loyola son los dueños de las bandas hace rato. Lora sabe perfectamente que es suplente. Y en la saga, Merlo es inamovible. La pregunta es, ¿Chávez o Lüttiger? Para mí, Lüttiger está muy por encima. Eso es lo que... La frase que utilizaste hace un rato es lo que me... No sé si me molesta, porque no me molesta en lo absoluto, pero Merlo es inamovible. ¿Estamos seguros que Merlo ya tiene que seguir siendo inamovible? O sea, no es el mismo Merlo de hace años, ¿ah? De acuerdo. Pero lo sabes y no Merlo. Mi estimado Choliño de JD. Pero, o sea, no es igualito. Pero no es el mismo Merlo. No es el mismo Merlo. O sea, hoy si me dices, oye, Chávez Lüttiger. No me desagrada tampoco, ¿ah? Yo te diría que no. Ahí sí discrepo. Para mí, Merlo, por un tema de mando, está por encima de los dos. Por encima. Ahora, soy bien sincero. A mí el año de Chávez no me agrada. Yo lo que quiero es que marque. Ya está bacán que hable, pero... ¿Has visto los últimos partidos de Cristal? Me parece que Merlo ha levantado en el último mes. Acepto que ha estado bajo de mitad de año para atrás, pero en septiembre ha tenido un mes bastante digno. Curiosamente, justo estamos hablando de la época donde Cristal recibe goles todos los partidos. No, recibe goles todos los partidos, todo el año. El único que no le hace goles es el Las únicas veces que Cristal terminó manteniendo la valla en cero, me parece que ha sido con Lüttiger Merlo.
Y hay un tema que también, no sé si se percatan, cuando Lüttiger juega, como es zurdo, juega de central por izquierda y Merlo pasa a jugar con su perfil natural a la derecha. Cuando juega con Chávez, tiene que ir a perfil invertido. Ahora, te soy sincero, no dejaría de poner a Merlo por una razón. Si Alexander Zúcar lleva las de perder con alguno de los tres de centrales de Cristal en la disputa física, en el choque, es con Merlo. No, o sea, probablemente, pero yo sí creo en velocidad que... se lo come. Ya. Se lo come. Ya, pero ahí creo que... O sea, donde tiene un mano a mano y se la tiene larga, Merlo... Lüttiger es el más equilibrado. Lüttiger es el más equilibrado y Chávez debe ser el que mejor anticipa, pero creo que es el más chiquito también. Entonces, en una pelota alta, es el más bajo, es el más bajo sin ser chato. Es el más bajo sin ser chato, definitivamente. Y no, lo de Lüttiger, olvídate. Va muy bien por arriba, es alto. Sí, a mí me parece que Lüttiger ha llegado para ganarse su sitio en Cristal. De ahí, al medio, no veo esperando ni a Tábara ni a Calcaterra. Y ahí viene la duda, ¿no? Yotún o Castillo. Yo creo que si se mete Yotún, podría salir Tábara. ¿Tábara? Podría. Pero Castillo está en un momento que no lo puede sacar, pero no hay manera. Pero lo viene sacando hace 4 fechas, Omar. Castillo no es titular en Cristal hoy. Tábara es mucho más titular. Por una razón. Tábara es el hombre más decisivo en la pelota parada, que es algo que Cristal le saca provecho a cada rato. Sí, o sea, ha hecho muchos goles de cabeza, detrás tiro de esquina. Y Tábara es el que te pone la pelota ahí, donde Mosquera quiere. Sí, no, eso es verdad. Hay muy pocos jugadores como Tábara en el medio local. Y a Calcaterra no lo veo saliendo por lo que pega, corta, habla al árbitro, no falla pases, sube, baja. Calcaterra, yo siempre me voy a sacar el sombrero de Calcaterra porque debería estar expulsado por lo menos 7 partidos al año, ¿ya? Y jamás lo expulsan. No lo botan. Sí. Jamás. Y pega, pega y pega y pega todo el partido realmente. Sabe pegar pelota. Sabe pegar con pelota. Eso. Ah, no, pero también se ha salvado de varios. Pero hermano, pero ahí con pelota, pero cobra. Pero... Después, a ver, entiendo yo. ¿Qué te da Yoshi que no te da Castillo? Pase largo. O sea, básicamente vas a hablar de experiencia en estos partidos. Bueno, pase largo. Pero después Castillo, o sea, que es muy completo. Es más, te da más marca. Claro. Te da más marca. Para un partido contra Jim, con Vértigo, creo que Castillo corre igual o más que Yoshi, ¿no? Están por ahí. Sí, pero claro. No me queda duda. Corre más. Arriba, Hover, que creo no es negociable porque es el que más goles hace. El enano, quieran o no, es goleador. O sea, siempre está presente en el score. Y contra sus ex, ahí está. Contra los ex les hace gol. Sí. Por la derecha, me parece que va a ir Sosa otra vez más, que creo que es muy táctico, ¿no? Porque muchas veces retrocede a ser un cuarto volante y los deja a Jorge y a Ávila arriba. Esa vendría a ser, no sé si decir la única duda, pero es el único puesto, digamos, negociable, porque Bebe también es fijo. No, es su hijo. Es el hijo de Mosquera, aparte. Por eso. O sea, es su hombre de confianza. Y, ahora. No, pero Sosa viene en un momento... que tampoco está como para sacarlo, ¿no? Me parece que lo de Cristal arriba está bien, bien marcadito, son estos, punto. Sí, pero ojo, muchas veces Mosquera ha sorprendido. Cuando ha querido ha puesto a Grimaldo, cuando ha querido ha puesto a Bonanote. O sea, también ha sabido sorprender en algún momento, ha sabido rotar. No creo que en un partido ante un rival importante históricamente como la U vaya a inventarse algo. Yo sí creo que van a arrancar esos tres. Pero sí veo que en Cristal llegan mucho más finos de cara al gol que en la U. Y eso sí puede ser una ventaja para la gente bajo Pontina, pero el tema, o sigo creyendo, al igual que Omar, que el kit está en la defensa. ¿Quién defienda mejor el domingo? Porque eso, Cristal seguramente va a tener la... Cristal seguramente va a tener la pelota. Que es universitario. O sea, la verdad, o sea, que gane mejor, ¿no? No que tenga interés y que gane uno u otro, pero... Ahora, vamos a ser sinceros. Universitario, llega con ese la Liga 1, 18 equipos están con que gane la U. Claro. 17 pero equipos. Por supuesto. O sea, todos necesitan de que a Cristal lo tumben para que el resto lo pueda alcanzar. Alianza, Melgar, Vallejo, la U misma, Grau. Todo menos San Martín. Así, pero todos van a, claro, todos van a estar así levantando los brazos, como haciendo, dando su energía para la Genki Dama. Ajá. Sí, no, sí, tal cual. Son todos, el mismo Vallejo que con esos partidos sin querer se metió.
Todos están ahí prendidos. Y como dije al principio, si hacen una tabla de los equipos que pueden sumar más puntos de acá al final, o sea, no estoy hablando de que podrían ganar, no, sino que todos los puntos que le daría ganar todo, ¿no? El que puede hacer más puntos es Alianza. Claro. Entonces, hoy más que nunca la gente de Alianza está prendida en ese partido. Hermoso. Bueno, señores. Gracias. ¿Pronósticos? ¿Se animan o a cerrar? Omar Butrón. Solo quiero ¡oh, qué! Algo. ¿Cómo arruga este? Solo quiero agregar algo, ¿eh? Con razón las marcas, las casas apuestas en unos auspicios. Kevin Ortega, bueno. El árbitro. Ay, ya. Kevin Ortega, el árbitro. Y el VAR. Hoy no me mueve. No me mueve el piso ningún árbitro. Es como que. Bueno, era una información que había que dar. O sea, ya sí, claro, o sea, me está dando. Claro, ya. ¿Cuántas veces ha arbitrado en la semana Kevin Ortega? ¿Cuántas? Sí. Sí. De repente le ponen un partido ahorita, ahora más tarde, uno mañana en la mañana, otro mañana en la tarde y ya va para el clásico, porque somos... El lunes también. Riquísimos y crocantes somos para organizarlo. El lunes dirige Bruno Pérez el Alianza Municipal, que es el otro partido de la fecha, entiendo yo, porque Alianza está ahí, pero también prendidito en la pelea. Un pronóstico, veo empate. ¿En cuál? En el de la U con Cristal. ¿Pero con goles? Sí, claro. 1-1. Como en la apertura. Está bien. Ya. Yo, 2-1 universitario. Para que ¿cuánto? Sí, 2-1. Para darle vida al torneo. Yo te voy a dar dos pronósticos en los dos partidos que ha mencionado Chapa. Uno es exactamente igual al que dice Flaco. Yo creo que gana 2-1 universitario. ¿Ya? Y en el partido de Alianza, pronostico más o menos 5 lesionados, todos con ¡siga! Porque mi compadre no cobra nada. ¡Siga! Bruno Pérez, no cobra nada. Pero yo sí creo que Alianza le gana el lunes a Muni. No, sí, es... Le gana. 2-0. Sí, le gana. 2-0, tranquilo. Sí. Pero los lesionados quedan, ¿no? Los lesionados sí quedan de todo. Ahora, Alianza tiene un tema que es clarísimo, ¿no? A ver, repasemos rapidito. Cristal tiene solo una salida en lo que resta del año. Si le toca ir a Piura, a Sullana, jugar con Alianza Atlético en el Campeones de 36. O sea, tiene otra que se le puede decir salida callado, o sea. Claro, o sea, le falta en Lima con la U, le falta en Lima con el Boys en Villa El Salvador, que son visita, ¿no? Ajá. Y le toca jugar en casa con Atlético Grau, y le toca jugar todavía en casa con uno más, ahorita me acuerdo. Después, la U tiene que descansar una fecha, le queda jugar contra Cristal, en teoría, de visita en el Nacional, le queda jugar en casa con Melgar y con Huancayo, que son difíciles, y le toca cerrar la última fecha en Cajamarca con UTC, en la altura. Eso está duro. Está durísimo. Todos los partidos lo gustan complicado. Hasta la fecha que descansa la tiene difícil. Y en... Ya me acordé, el que le falta a Cristal de local también es con Grau, que también está prendido ahí arriba. No, le toca con Grau. Mira, no, ya habías dicho. Sí. A ver, te repito. A Cristal le falta en Lima la U, en Lima Boys, en Lima Grau y de visitante contra Alianza Atlético Suyal. Ya. Y Alianza le faltan en casa Muni, Binacional y ADT. No puede dejar sacar los 3 puntos en ninguno de esos 3, porque le restan 2 salidas. A Cusco con Cienciano, que no es fácil, y a Ayacucho en la penúltima fecha con Ayacucho. Que a esa altura hay que ver cómo llega. A esa altura ya se salvó ya. Yo creo que llega aún con la soga al cuello. Es más, yo creo que ya se salvó, pero sabiendo que tiene que jugar el partido de revalidación. Ya, ok. O sea, ya sabiendo que va a repechaje. Claro, que no va. Que no se va para La Habana, pero que tiene que jugar. Claro. Sí, sí. Porque la Habanita ya está, pero olvídate, la Habanita ya está comprada. Ya. ¿San Martín Stein? Sí, ya está comprado. ¿Se va para La Habana? Sí, no vuelve más. No, aparte, como han jugado todo el año, parece que han pedido irse. Lo de San Martín sí es increíble, man. Ojo, los partidos solo, que estaba ganando se lo voltean. O sea. Solo quiero resaltar algo. El que va a sufrir hasta el final es el Boys. Porque el Boys... gana y le quitan puntos. La quita de puntos no ha terminado aún. Me parece que todavía puede seguir siendo sancionado. La información que tengo es que le van a sacar entre 4 o 5 puntos más. Ahorita Boys tiene 31.
si le quitan 4 o 5 puntos, baja a 26 o a 27. Ayacucho, que es el que está revalidando, tiene 23, o sea, se quedaría a 3 puntos del que pelea repechaje. A Boys le queda Cristal en Lima. Cristal. Y le toca 3 salidas. Trujillo este fin de semana contra Manucci, que tiene que ganar para estar tranquilo. Y le toca ir a Arequipa con Melgar y a Huancayo con Gospor Huancayo. O sea, ya. Tiene dos partidos. Tiene dos partidos a ganar y los otros suerte. Y descanse una fecha. Sí. Entonces, el Boys se puede complicar. Y creo yo de que si es que ocurriese, no le hubieran quitado los 7 puntos que le han sacado, ahorita tendría 35. Estaría fuera de la pelea. Ya estaría. No, fuera de la pelea, pensando en Sudamericana. Claro. Pensando. A eso hay que sumarle. Contra cada rival que juegas, te disputas 6 puntos en el año, ¿no? Ya. La directiva del Boys le ganó más puntos al propio equipo que cualquier otro rival. Por la directiva del Boys le sacaron 7 unidades a Boys. Entonces, si este descenso de Boys o este peligro o este ajuste que puede tener el hincha del Boys en el tramo final, no es de los jugadores, es netamente de la dirigencia. Y para que vean lo fuerte que es eso, si recuerdan el año que baja Cienciano, el año que baja Cienciano, 14 puntos le sacaron. 14. Imagínate. O sea, 14 puntos. Ahí no puedes culpar en lo absoluto a los jugadores. Ves la tabla, ¿no? Ves los partidos que ha ganado todo el año, ves los partidos que ha empatado, y dices, ¿cómo? No tiene sentido. Ver, pero, y su fixture es duro. Es muy duro. No, sí, eso sí. Pero a lo que vamos, no se merecen, como dice, no se merece estar sufriendo de esta manera. Pensando en que por ahí se van a segunda, no. El Boys va a tratar de ganar el fin de semana a Manucci en Trujillo para hacer 34 y empezar a persignarse que no le saquen puntos. Por ahí, creo que una bolsita, pues no así bonita, de parte de los que están arriba, cuando juegue con Cristal el otro sábado, el sábado 15, ¿cómo van a salir los del Boys a tirarse cara si es que juegan con Cristal? ¿Cómo? Y hay un incentivo ahí de la U, de Alianza, de Grau, de Melgar. La cara está navideña, pues, de cada equipo. Sea, ese es el partido que alguno podría decir, oye, Cristal va a enfrentar a un rival necesitado que puede salir a darle algo más y sacarle un empate o qué sé yo, y voy jugando de local. Claro. Uf, qué lindo partido. O sea, donde Cristal no lo gane el domingo. ¿Sabes cómo van a salir esas llamadas a todos los rivales de Cristal, ¿no? Pero a todos los rivales de Cristal van a salir esas llamadas. No solo eso, Mar, creo que el partido del domingo tiene algo de acá. O sea, Cristal le rompes el invicto de 23 partidos, es lógico que entre algo de desconcierto. Así como si lo ganase la U, viene de atrás y a ver a quién lo frena, ¿no? O sea, claro. Porque ya vendría con el mío. Le ganaron a Alianza y le ganaron a Cristal en el clausura, ¿no? Desde septiembre se prendieron, pero podría tener el otro efecto. Si Cristal le gana a la U el título, ya hablamos de eso en el 2023. Ya hablamos de eso en el 2023, que piensa en Sudamericana, que piensa en Libertadores, y Cristal sacando un triunfo ante la U dice, oye, ya, hermano, ya le gané a Ayacucho en el último minuto en la altura, ya le gané a la U en Lima con un golpe de autoridad. Ya yo creo que si Cristal le gana el domingo, agarra moral, o sea, la sostiene, sí. Ya son 24 partidos, ¿sabes? Ya... No, le golea, si gana... Opinión... Opinión impopular, ya para ir cerrando. Los hinchas de la U, no desesperen. Pero en el 2024, cuando cumpla 100 años. Sí, esa es la única. Tampoco. Vamos a ser sinceros. La 27 tampoco es. No, la U tiene que persignarse por pensar en que en el 2024 la haga. Esa es la verdad. Y para eso, tendrían que hacer. O sea, no solo pasar muchas cosas, estas cosas que están fuera de las canchas, sino tendría que hacer mucha caja, ¿ya? Porque si no, se va a complicar el mismo de 2024, se va a complicar, ¿no? Porque en algún momento saldrán los resultados de todo esto que está pasando en Universitario y en algún momento empezará a pagar, porque es el único club que no está pagando, ¿no? Pero cuando lo haga, tiene que tener bien guardado, porque ese 2024 tiene que campeonar. O sea, tiene que 100 años, tiene que campeonar. Pero bueno, el hincha de la U todavía vive un poco, está esperanzado, pues parece. Entonces, han hecho la promesa varios, ¿ah? Ruiz Díaz, Flores, Trauco, de volver para esa fecha especial. No lo sé si realmente lo vayan a cumplir, si tienen contratos vigentes afuera. Ojalá, mira, ojalá.
Y ojalá, ¿ya? Ojalá no venga, compadre, yo dije que va a regresar, o de 20 palos mensuales, ¿eh? No, claro, a lo... En mayo ya le estén debiendo a todos. Sí, sabiendo cómo está la U, no seas malo. No, así en mayo ya le estén debiendo a todos otra vez. Pero te puedes regresar un ratito y te das otra vez, ¿no? Claro. Ya, ahora sí, acábelo, profe, ¿eh? Acábelo. Acábelo, profe. Listo. Listo, acabamos. Nos vemos, no sé si la próxima semana, próximo mes, pero nos vemos en algún momento. Ojalá. Como un morfo con Tardolfo, con Chimpandolfo. Sí. Aunque seguramente se inventará una excusa para no estar con nosotros. Pero es bueno. Que su nombre enamorado, tú sabes, por eso no se conecta. Bueno, vamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Hasta luego. Buenas noches. Buen fin de semana. Sí.